escritores, poetas de todas las regiones del país y de todas las provincias de nuestra región Cajamarca. Este evento para el gobierno regional es un evento que forma parte de todo este esfuerzo para relanzar a nuestra región como una región líder de la promoción de la cultura en el país. Queremos que más eventos se multipliquen porque necesitamos cultivar el alma, el espíritu de nuestra juventud, de nuestros cajamarquinos, de los peruanos. Y en eso el gobierno regional está plenamente comprometido con este evento. Este evento que tiene que ver con rescatar las voces del Perú profundo, aquellas que se han esforzado por abrirse camino en este mundo aún todavía postergado de la cultura, de la literatura. Por eso es que nos llena de orgullo, de alegría, darles la bienvenida. Siéntase como en casa y esperamos que estos días del encuentro, de debate, de exposición, de visita a las instituciones educativas, también sirva para que ustedes fortalezcan más el espíritu, el alma y seguir produciendo y seguir permitiéndonos que sigamos disfrutando de esas viñas de oro que ustedes solamente saben producir. Bienvenidos a Cajamarca. Muchas gracias. Que hizo un foco en lo que se puede, en las expectativas que tienen los intelectuales de estar en el calo centralista de Lima, es decir, escribir en los periódicos de la ciudad de Lima, escribir en las revistas, ser convocados en los cenáculos intelectuales, literarios. Sin embargo, Paquerizo no estaba contento con ello. Escribió en Comercio, escribió con seudónimos, fue siempre un luchador. No estaba de acuerdo, en otras palabras, con la situación del intelectual, del escritor, que se da, y esa es mi semblanza que yo hago a partir de los años 70. Decirle que lo que hizo era un profesor que se daba tiempo para conversar con todos sus alumnos y sus amigos sobre cualquier tema que uno le solicitaba. No sé cómo así este señor. La obra de lo que hizo está inédita, todavía no está muy publicada. ¿Y qué cosa quería Paquerizo? Es este sueño que tenemos ahora nosotros los escritores que peleamos por un canon de la comprensión de las literaturas de las regiones. Todas las literaturas en las regiones tienen una importancia. No es cierto lo que nos ha dicho el centralismo limeño, que desde Lima nace todo el proceso literario. Los procesos migrantes, los migrantes a través de sus escritores, que es ahora para dentro y para afuera. Hay 3 millones de peruanos también ahora en el extranjero, que también son escritores, muchos de ellos, y escriben sus problemas, sus temas, que nos abordan al hombre actual, contemporáneo. Paquerizo se dio cuenta de eso y entonces empezó a defender las literaturas de las regiones. Por eso se dedicó a estudiar el proceso de la literatura regional. No hay otro intelectual en otra región del Perú como Paquerizo. Nosotros esperamos que las regiones entiendan a los escritores, que no somos esos hombres avanzados de vanguardia que a veces se les entiende después, sino que las regiones hagan el esfuerzo por publicar sus obras, por publicar festivales de libros de estos escritores en tirajes de por lo menos 5.000 a 10.000 ejemplares para que cuesten 3 soles, pues lleguen al pueblo a precios muy baratos y se puedan leer. Lo que importa, señor presidente, es que nuestros pueblos despierten. Hoy, el pueblo, la región de Cajamarca, ha despertado defendiendo sus recursos naturales. Prefiere el agua al oro, y eso está bien. Nosotros estamos con ese combate, con esa lucha. Pero son... De manera que saludo este once encuentro de Paquerizo, haciendo esta pequeña semblanza de su figura, diciendo que muchos escritores, sobre todo los jóvenes, sigan el ejemplo de Paquerizo. La honradez intelectual, la perseverancia, la pasión, la humildad y sobre todo el gran esfuerzo, el trabajo. El esfuerzo intelectual es muy fuerte, hay que ser serio en eso. Y eso fue Paquerizo.
Muchas gracias por escucharme esta semblanza y que viva la región Cajamarca. Muchas gracias. Primero, es verdaderamente significativo, ¿no?, que hombres tan importantes para la cultura nacional como Mario Floriani, Vaquerizo y la señora Puga, ¿no?, cajamarquinos de CEPA, ¿no?, sean los que están iniciando este coloquio sobre la cultura y el arte de Cajamarca. Estos personajes de los que estoy mencionando tienen que mucho que ver con Cajamarca, y lógicamente no podemos iniciar un coloquio de este tipo sin mencionar al presidente regional de Cajamarca. El querido Goyo, como le dice el pueblo. Evidentemente, lo más olvidado de la cultura de nuestro país, ¿no?, es precisamente nosotros los que nos dedicamos a eso. Entonces, necesitamos hacer el gran salto. Aquí están todos nuestros compañeros, ¿no?, que han venido también del INE y de otras partes, que se dedican a tiempo completo a la escritura. Están acá, tienen sus libros, pero no tienen la difusión adecuada. Tenemos que hacer, primero, hay que hacer producción literaria, pero para que llegue al conocimiento del pueblo, es lo que tenemos que hacer. Hay que abaratar enormemente los costos y hacer canales de distribución mucho más acordes con la realidad, con los tiempos procelosos y nuevos que estamos viviendo. Entonces es nuestro compromiso como escritores, con una cosa esencial y también absolutamente necesaria, hacer la gran transformación que lamentablemente en este momento parece que es también una idea que ha desaparecido del mapa. Tenemos un país absolutamente rico, enorme, una cultura milenaria, hay que recuperar eso, y nada mejor para eso, para escribir, hacer música, es decir, cine, lo que sea posible, cultura y arte. Por eso les planteo a ustedes, niños fundamentalmente, ¿no?, que se comprometan en serio. Hay que hacer profesionalmente esto. Y no se olviden de que el poder mediático distorsiona prácticamente la realidad. Los mejores escritores no son precisamente los que están en las pantallas de la televisión. Eso es un proceso de marketing. Los verdaderos escritores, los que tienen algo que decir a beneficio del pueblo, son humildes, casi anónimos. Por eso tenemos que cambiar las reglas absolutamente, para que los escritores, los artistas, los cultos, realmente sean los que tengan la voz cantante en este momento de gran transformación necesaria para nuestro pueblo. Gracias. El domingo empecé a publicar y hasta la fecha, si no me equivoco, ya van como 4 libros de cuentos, 4 novelas o 5 novelas, un libro en España, 4 libros en alemán y en Alemania. Sin embargo, sigo siendo el escritor inédito. El último libro que publiqué fue, incluso lo presentamos aquí en Cajamarca el 2010, El espanto enmudeció los sueños, una novela que habla de un personaje que ahora está luchando por el indulto y que le hizo mucho daño al país. En Lima me dijeron que no debía poner los nombres propios. O sea, no decirle a Alberto Cuimori la serpiente oriental, no decirle a Keiko la estudiante de los millones, no decirle a Montesinos el espía imperfecto. En fin, dijeron que me iban a enjuiciar, que me iban a meter preso, hasta he tenido suerte y hasta ahora no ha pasado nada. Sin embargo,
he escuchado que se está tratando de hacer una ley que se llama la ley del negacionismo, por lo cual quieren también silenciar no solamente a los trabajadores de la literatura, sino también a toda aquella persona que se opone al robo y a la corrupción. Quiero también agradecerles por su presencia, por el apoyo que vienen manifestando hacia a los trabajadores de la cultura, del arte, de la escritura, también al gobierno regional que ha hecho los esfuerzos por traernos a todos acá. Y quiero decirles que ONGA no va. Problemático ver que los políticos se dirijan a los artistas, a los poetas, a los pintores. Porque en esta sociedad, en la sociedad peruana o latinoamericana, se considera oportunismo o prácticas utilitarias de quienes quieren limpiarse o blanquearse para las coyunturas, o salir de atolladeros y creen que el espectáculo o algo lo puede sacar airosos, o ligarse a un movimiento social, a una lucha, porque quieren conseguir réditos. En nuestro caso, quienes después de 30 años de infatigable lucha en la construcción del movimiento político y social, hoy ocupamos un cargo de elección popular, no ocurre eso. Y entendemos ahora qué significa cuando uno intenta llegar al gobierno, no es más que la búsqueda de quienes están arriba para moldarte al sistema. Por eso considero que este 11 Encuentro Nacional de Escritores es la respuesta a muchos poetas, a muchos artistas, escritores que no están dentro del sistema, que no son la voz oficial de quienes escriben barbaridades para enajenar o para desnaturalizar la historia de los pueblos. Para nosotros está la voz rebelde, revolucionaria de los peruanos y peruanas en diferentes puntos del país, que ven en la literatura y en la creatividad y en el talento regional la esperanza de reencontrarnos con lo nuestro. Un reconocido bate nacional, mundial, conocido en el Perú, a quien le dio mucho respeto, como Vargas Llosa, tuvo seguramente para el alto honor de encabezar una cumbre en el Perú para cómo derrotar un proceso político en Latinoamérica. Y lo hizo en el Perú, y a nombre de los artistas del Perú, de los escritores del Perú, dijo cómo hay que profundizar el afianzamiento, el posicionamiento del pensamiento único, y cómo hay que generar la teoría donde el consumismo irracional pretende llevar a la humanidad al caos, pretende justificar que la destrucción de la cordillera de los Andes en general es la garantía para que la economía peruana siga creciendo. Podríamos decir, ¿en qué se inspirarían los poetas, los escritores, los artistas si desaparecieran los lagos y la cordillera de los Andes, como es el propósito del modelo económico? Sin ser más extenso, quiero agradecerles por venir a Cajamarca, que pelea, que debate, que polemiza con lo más grande del poder económico mundial transnacional. Walter Guilherme me decía, estuve ayer, antes de ayer, en el plantón frente a Ñuño, gritando con los colectivos que están ahora en Lima, frente a la Embajada de Estados Unidos, frente a las oficinas de Ñuño, diciéndole, Conga es un proyecto inviable en la región. Vienen a esa realidad. Asumimos la tarea, señor director regional de educación, compañeros del equipo de cultura, de ver cómo conseguimos los fondos para hacer esa feria del libro a precios populares, para atenderlos en miles acá en la calle Cajamarca, en la avenida Amalia Puga. Lo asumimos porque venimos luchando con los demás presidentes regionales para no bajar la voz cuando discutimos ante el MEF, cuando se nos dice que cualquier proyecto de cultura, de arte, es malversación.
es gasto, no es inversión. Y nos lo dicen eso sin descaro, porque para ellos sembrar cemento, destruir el paisaje natural, cultural de los pueblos, sembrándole cemento, es lo mejor. Hermanos, es el compromiso. El primer año del gobierno hicimos el festival de artes plásticas, no porque fue creación nuestra, no porque una vez pasé por Cajabamba en una campaña electoral en 2009, en 2010, y encontré en Cajabamba, haciendo pintura rápida, a cerca de 200 pintores. Y al lado de los pintores, decenas de niños con su hoja de papel bond imitando al pintor. Yo sé que ahora, con este evento, nuestros alumnos se llevan ese privilegio de estar al lado de los mejores talentos de nuestra literatura nacional y literatura regional. Bienvenidos, hermanos, de otros lugares del Perú y del mundo. Vamos a reeditar la obra de Mario Floriano y de los demás poetas. Y vamos a estar, estoy seguro, junto con ustedes en ello. Y esta es la respuesta a quienes pretenden ensuciar la dignidad de un pueblo. Y una cosa que quiero dejar presente: la defensa de los recursos naturales de Cajamarca, del agua, de sus lagunas, y la defensa de su dignidad, de su soberanía sobre los recursos naturales, no es una consigna que tenga camiseta política. Porque hoy, con los cambios que ve la humanidad, no se necesita tener camiseta política partidaria para sumarse a esa defensa de la sobrevivencia de la especie humana y del planeta Tierra. Nosotros somos un soldado más en esta lucha. Nosotros no buscamos reconocimiento ni privilegio en esta lucha. Se lo he dicho a todos y en cada una de las reuniones, somos un soldado más. Porque estas luchas grandes de los pueblos no tienen dueños, no tienen propietarios. Porque son los obreros, los campesinos, las comunidades, las que ponen el pecho, como los que están ahora todavía allá en las lagunas, al lado de la Mococha, al lado de la Laguna Azul, al lado del Perón, y allí resistiendo, porque queremos todavía tener en qué inspirarnos. Yo sé que hoy día saldrán, mañana y pasado, los más grandes acuerdos y aportes para los gobiernos regionales. Lo que la declaración que salga de Cajamarca, la declaración que arribe en el encuentro de los escritores, lo llevaremos a la Asamblea de Gobiernos Regionales. Lo entregaremos a los consejeros, lo entregaremos a los regidores, a donde tenemos acercamientos. Porque tiene que saberse que los escritores, los poetas y los pintores existen y están presentes. Y son la reserva moral de la patria. Son la reserva moral para recuperar la dignidad de la patria. Porque el que está en juego es la dignidad de nuestra patria. Y por eso en nombre de todos los mártires y héroes de la patria, de Mario Florián, de Vallejo y de todos, de Amalia Púa, declaramos inaugurado este evento de todo corazón, con convicción, nada de oportunismos. Gracias, un abrazo, bienvenidos a nuestra tierra, sean ustedes los embajadores de esta hermosa tierra de los caribes. ¡Viva el 11º Encuentro Nacional de Escritores! Y en Cajamarca seguirá sonando el país. Muchas gracias.